We'll be right back.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a mis cero personas que me están viendo. Hoy regresamos a hacer los en vivos después de hace mucho largo tiempo. Estamos queriendo nuevamente retomar todo lo que dejamos. Así es que saludos, buenas noches. Y hoy vamos a hacer algo, vamos a hacer un review de la final que tuvimos el día jueves en el torneo que hizo nuestro amigo Romance de Dreamer Sports en colaboración con MDC, donde se estaban disputando el pase al Evo Las Vegas, que será este agosto del 2024, precisamente allá en Las Vegas. Y tuvimos una final súper buena, una final cardíaca entre dos de los máximos representantes del COF a nivel nacional, sin duda alguna, como lo es Lokov y como lo es el buen Kula. Así es que, pues bueno, vamos a ver de qué es de lo que estamos hablando, porque tenemos este match. Obviamente pedimos la autorización, ¿verdad? No crean que nos andamos pirateando el video. Pedimos chance porque nosotros respetamos, ¿verdad? Lo que los jugadores hacen. Así es que ahorita vamos a poner. No sean gachos, si por ahí alguien anda por aquí, compartan la publicación para que llegue a más personas, para que este proyecto de Games of Pocho siga creciendo. Este proyecto es de ustedes y es para ustedes, por eso siempre tratamos de subir ya sea los fan arts o qué otra cosa, los combos que nadie pidió, los comebacks que nadie creyó, los momentos que guay, todo eso tratamos de hacerlo para ti. Así es que te invito para que compartas esta transmisión y le llegue a más personas, ¿sale? Pues bueno, ha sido un poco, ha sido bastantito el tiempo que hemos dejado la página abandonada, entonces no es tan fácil que llegue gente. Así es que, pues aquí vamos a lanzar el video para darle velocidad a esto, ¿sale? Así es que vamos a cambiarnos aquí de imagen. Déjenme acordarme. Es que les digo que ya tiene ratito que no. Entonces vamos a poner la pantalla para pasarle a lo que truje chencha. Y ahí está, señoras y señores. Pues bueno, esta final estuvo súper buena, intensa de principio a fin. Como les comentaba, ambos jugadores buenísimos, tanto como Lokov como Kula, dos viejos conocidos que no solamente han tenido rivalidad en este COF, sino ya de atrás tiempo, como lo eran la legendaria 2002, alias la Podridation, alias la Navaja. Así es que aquí se estaban rifando el físico para ver quién se iba a llevar ese tan ansiado apoyo para el pase para el Evo Las Vegas, que me parece era un pase 100% completo, que incluye, no sé si incluye todo, pero es un apoyo desde el trámite para su visa hasta el ingreso, no sé qué más, pero bueno. Ahí tenemos de este lado, del lado izquierdo, a Lokov con el clásico equipo que es Giz, Yamazaki y Benimaru. Y por el lado derecho tenemos a Lapi, que empieza con Giz, con Benimaru y con Río. Recordamos que en este match, por si no lo sabían, se los voy a decir, Lokov venía por el lado de Winners y el Api venía por el lado de Losers. Así es que tenía que sacar tres match el buen Api para poder hacer reset y poder hacer esto más largo, o si de plano se ponían las pilas en buen loco, pues se iba a llevar el match de manera contundente. Así es que vamos a ver de quién de estos dos individuos es el que tiene más colmillo. Vemos que ambos están en el intercambio. Son dos jugadores que prácticamente no ceden ningún movimiento. Me refiero a que es complicado verlos cerrar una jugada, ya que tienen tan practicado, tienen tanto conocimiento del juego, que prácticamente
movimiento que tú veas que sale de algún personaje es un movimiento que lleva la intención. Como aquí Lokov estampó ese EX aéreo, pegó en el objetivo. ¿Y cuál fue el objetivo? Hacer daño sobre el mismo personaje que tenía de Mirror Match, y lo consiguió. ¿Qué onda? Buenas noches, no deja de enviar estrellotas. ¿Cómo estás, Arcángel? Buenas noches, amigo. Fíjate que no sé por qué Facebook le quitó lo de las estrellas. ¿Quién sabe? No las he podido recuperar. Ya tiene tiempo que Beboico estaba haciendo los live. Pero no sé, la verdad desconozco por qué no puedo recibir estrellas. Pero gracias, con que estés aquí es más que suficiente. Y bueno, aquí vemos que se empata. Termina Benimaru por llevarse también ese Giz. Le llenan ahí en la vida. Igualdad de condiciones para ambos, dos barras. Prácticamente en la misma posición. Qué buena entrada de parte de Lokov. Y cancela con el nivel 1, lo deja envenenado y va a ir por él. Pero bueno, conocemos la capacidad que tiene Lapi para estar sobre las cuerdas y sacar de un momento inoportuno una jugada maestra. Pero bueno, aquí se lo negó el Lokov, sacando ahí casta el orgullo y la sapiencia desde un principio. Hola Nati, ¿cómo estás? Buenas noches, mi querida y estimada amiga. Buenas noches. Pues aquí andamos, mira, mi estimada Arita, después de mucho tiempo volviendo a transmitir. Ahí vemos que Kula tiene la posibilidad de entrar y no desperdicia absolutamente nada, lo tiene en la esquina. ¡Ah, qué buena! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Ah, no! ¡Qué buena jugada de parte de ambos! Se da cuenta Lokov, y ya se le había hecho en la final de Winners, esa se le había aplicado varias veces. Y aquí se da cuenta Kula y muy inteligente le aplica la misma jugada de cancelar el poder, el pastelazo como le dicen por ahí. Y sin duda alguna una jugada increíble. No, ya no, ahorita ya tenía ratito que no transmitía. Pero pues bueno, aquí andamos de regreso porque queremos nuevamente empezar a hacer transmisiones y dice, yo te fui, es que no me deja ver. ¿Quién sabe? Pero qué bueno tenerte por aquí, ¿eh? Qué buena, ¿eh? Estamos en instancias de Grand Final. Kula viene de Losers, Lokov viene directo en Winners, así es que vamos a ver. Último personaje para ambos, buen Command Grab EX de parte de Lokov. Buena cancelación, utiliza bien los recursos y se guarda ahí la barrita, ¿eh? Tenía para haber hecho un poquito más de daño, pero Lokov sabe lo que hace. Si algo hemos visto de este par es de que utilizan los recursos de la mejor manera posible. No es un torneo, es un review de la final de el día jueves. Qué intenso, ¿eh? Qué intenso. Vemos estos match que se van a la largue, se van hasta las últimas consecuencias. Muy inteligente por parte de ambos jugadores. Perfectamente se quita ahí la presión. Tiene que ser de esa manera. Pero mira nada más la manera de entrar del API. Tenga para que se entretenga por andarse guardando. En un descuido, en un abrir y cerrar de ojos, el API le robó al primer punto, donde ya prácticamente lo tenía en la bolsita. Un guiño y se le fue. Y el API se empieza a acercar, ¿eh? Se empieza a acercar. Recuerden que el API necesitaba tres puntitos para poder hacer el reset y complicarle la existencia al buen Lokov. Y lo consigue, se adjudica su primer puntito. Muy bien, ¿eh? Sí, mi estimada Arita, es un review que le pedimos chance ahí al buen Roman, si nos daba chance de pasarlo y pues. Aquí vemos un Giz de parte de ambos en el primer mirror match de estos. El Giz de Lokov fue el que salió avante. Vemos a un Giz de morado.
No porque vaya tarde, sino de morado, de vestimenta morada, de parte de el buen Alepi, que buen predictable, de parte de lo coffee, se lo regresa el lápiz y dice, ah, con que a esas vamos, pues arre, pues. Y aquí nuevamente en el Mirror Match sale avante el Giz de Lokov. Aquí me parece es importante porque más adelante lo vamos a checar. Hay un replanteamiento porque a estas instancias, pues igual que en el primer match, tanto como Benimaru y Ryu fueron los que hicieron el trabajo. Ahí queda mal parado, híjole, pero quedó lejitos, ¿eh? Quedó lejitos el API. Nuevamente entra Lokov y a Lokov. Uno de los jugadores, sin duda alguna, que se me hace que tiene los reflejos al 1000 por 1, porque logra entrar y ya hace una patada débil, un puño extendido, todo, absolutamente todo, te lo liga con otro movimiento. ¿Cómo estás, Cabo? Buenas noches, también buenas noches a Uchiha Sergio, que andan por aquí, gracias, hasta que se les hace verme. Vemos que ya lleva ventaja el buen Lokov, aunque aquí se encuentra bien con esa entrada. Pula, aprovecha. Mira qué velocidad tiene. Ay, nuevamente le entrampa en la esquina. Le hace el mentado Jowl. Cancela con nivel 1. Y nada, todavía no se va a buscar el overhead. No lo consigue. Y ahí se guarda perfectamente Lokov, buscando el error y lo encuentra perfectamente. Ah, qué buen predictable. Se pasa de lanza. Este Lokov es un genio, parece que tuviera una visión futurista, porque de la nada te saca ese tipo de marrullerías. Bueno, pues ya aquí a punto de irse el API, está a punto de irse ya al empate, pero aún así sabemos que Kula tiene una capacidad de que te puede poner sobre las cuerdas, aunque el personaje lo tenga a punto de irse. Aquí no lo demuestra. Va a buscar presionar, pero bueno, Lokov no tiene ya nada que perder. Se da cuenta, ¿no? ¡Ah! Eso es lo que les dije que le estuvo haciendo en el primer match, en la final de Winners. En el match anterior se lo canceló con nivel 2, pero aquí nada más tenía una barra, entonces no fue suficiente para poderle quitar ese especial, y muy inteligente los dos, pero en este momento pues el que salió avante y victorioso debido a la eficacia del movimiento, pues fue Lokov. Dicen que un tal voy a acampar a la página. No, para nada, él nos hace el favor, el grandísimo favor de transmitir. ¿Qué onda, Toño Córdoba? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido, gracias por pasarte. Y bueno, la gente que tuvo, que presenció esta reta en vivo, en directo y a todo color, me gustaría saber qué nos dicen. Pueden dejar ahí en los comentarios qué les pareció. Ustedes esperaban que sería así de intensa, teniendo un favorito desde el inicio, o qué nos pueden contar. Yo vi un nivelazo de parte de ambos, sin duda alguna. La verdad, ninguno de los dos quedó a deber. Sí, desafortunadamente, pues uno tenía que perder, ¿verdad? Solamente era un pase, pero prácticamente esto era una moneda en el aire, se podía haber ido de cualquier lado. Y aquí es interesante el replanteamiento que hace, por eso es que puse ahí de este lado a Robert, porque se me hace que Robert es quien marca la diferencia. Al momento de que Kula mete a Robert de principio, pues bueno, aquí vemos que se lo están madrugando y se lo están mayugando, como señora que llega y tienta los aguacates y los deja todos aplastados. Así me lo están mayugando a Robert. Pero es que también enfrentar a un Giz Howard, que es un personaje de los más beneficiados en este parche, un personaje que, miren, vean nada más la velocidad que tiene para quitarte un movimiento, la reacción, los movimientos extendidos, el antiaéreo tan pesado, es complicado. Dice, I notify, a partir de ahora recibirás. Gracias, mi cabo. Bueno,
Y pues bueno, seguimos aquí. Río va a tratar de hacer el trabajo sucio. En este momento pues vimos que Robert no pudo hacerle frente ante la rotez, si se podía decir, de Giz. Me sorprende un poco que Kul haya optado por banquear a Giz Howard, sabiendo la capacidad de este personaje, y darle la confianza a un Robert que es... Híjole, he visto que no baja absolutamente nada, aunque es un personaje buenísimo debido a su... a que se presta demasiado para el estilo que maneja Kula. Se me hace increíble que haya banqueado a Giz Howard, ¿eh? Saludos a Daniel Lau, a Guillermo Jiménez y a toda la bandita que está acercándose aquí a esta transmisión. Gracias, gracias, banda. Gracias por acompañarnos en estos reviews que nadie pidió. Nuevamente vemos este tiro entre Yamazaki y Ryo Sakazaki. Me gusta la manera en la que propone Kula con ese mini salto. Muchas veces lo anticipa el movimiento para no ser castigado con un aéreo, pero casi siempre se avienta un 50-50, porque muchas veces lo avienta anticipado y muchas veces lo pica al momento, y es a donde logra ligar el combo. Y aquí, en un descuido, en un abrir y cerrar de ojos, se pone en desventaja Lokoff, aprovecha bien el API, y a nada de llevarse el segundo punto. Pero bueno, vemos a uno de los personajes, otro de los personajes más fuertes. Ah, qué buena ejecución de parte de Kula con este Río. Ahí nuevamente, fíjense lo que les comentaba. Ahí se logró agachar Benimaru, pero estuvo a nada de entramparlo. Buscaba cambiar de lado, queda mal parado. Va a llenar recursos y le va a aprovechar. Le va a meter el EX. No, solamente el normal. A nada de irse ya. Y ahí está perfectamente Kula llevándose el segundo puntito, 2. En este momento estaba cerca, estaba match point de sacarle el reset a Lokoff. Estaban 2-1. Al momento este match estaba intenso. Yo estaba viéndolo en el canal de Romance. Era una verdadera sucursal del manicomio en cuanto al chat. La gente apoyando a Kula, mucha gente apoyando a Lokoff. Opiniones divididas, la euforia que se sentía, sin duda alguna, era una final como no se había visto ya en varios tiempos. Digo, no por menospreciar a los otros jugadores que han llegado a las finales, me refiero a la intensidad. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, muchos de estos rounds se van a los últimos segundos, se van al último golpe, último personaje. Entonces, la verdad que estuvo delicioso este match. Saludos a Fernando Valenzuela Visa y a Carlos Irán Díaz que nos acompañan. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Y vamos a ver si en este, no recuerdo bien, ya se me olvidó y no lo quise volver a ver para comentarlo aquí con ustedes. No sé si en este match le saca el reset. Pues veámoslo a continuación. Nuevamente vemos a Robert y vemos un replanteamiento, un cambio de orden de parte de Lokoff, aventando como primer personaje a Benimaru, que si no es un personaje que tenga un combo brutal, es un personaje que con una barra prácticamente te hace un daño de 515%, me parece, a tres cuartos de pantalla a la orilla, y a media pantalla como de 485. Pero aquí no se lo va a permitir. Qué buena entrada de parte de Kula. Híjole, se regala con ese DP tardío, tiene los recursos y finiquita muy bien con este Robert. Saludos Juan Carlos Hernández, que anda también por aquí. Al Pepi, ¿qué onda, Pepi Kof? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ahora sí vemos a Robert, que está haciendo buen trabajo y confía, ahora pone de último a Giz, que de primer lugar había hecho buen trabajo. Vamos a ver qué es lo que pensó, lo que
cómo movió la baraja para tratar de mover. ¿Cómo estás, Pepi? Buenas noches. Aquí andamos, mira, nuevamente de vuelta en las transmisiones haciendo este review que nadie pidió de la final que tuvimos, esta histórica y cardíaca. Y es lo que les comento de Robert, este tipo de personajes, por el manejo que tienen, que es el overhead, que es el gancho, que es el pastelazo a la distancia, son personajes que se prestan perfectamente para el juego que ofrece Kula, y parece que esos personajes están mandados a ser para ellos, igual para Lokov. O sea, su Yamazaki, sabemos que Yamazaki es su personaje insignia desde tiempos memorables navajeros. Y aquí nos ha demostrado que Yamazaki es un dolor de cabeza sabiéndolo controlar a la perfección como lo está haciendo él. Aquí no se deja acercar y de a poquito está tratando de picotear tanto como uno como otro, y aquí encuentra bien la entrada en buen Lokov. Lo deja envenenadito, de a poquito ha estado perdiendo ahí. Nuevamente se lo estampa, bien pensado, Y se va, se va, último personaje, como decían en la tele, se va el circo. Atay de hermano, pues aquí se iba el API. Vamos a ver si logra sacar el empate Lokov. O de una vez vamos a tener el reset. No lo recuerdo. Ese circo, hermanos Vázquez, se iba y duraba como 3 meses ahí en la colonia, ¿verdad? No sé si se acuerdan. Nuevamente entra perfectamente Lokov y me lo va a llevar a la esquina. ¿Quién sabe dónde va a tratar de...? Pero se pela Baltasar. Patitas, ¿para qué las quiero? Bien pensado de parte de Kula, utilizando un recurso, pero bueno, no se puede quedar ahí en la esquina sabiendo que personaje como Yamazaki tiene command grab, tiene entrada por arriba, por abajo, overhead, no hombre. Y aquí ya vemos un Kula que ya está cerca, está en las cuerdas, ahí se regala, va a aprovechar perfectamente, cancela Kula, muy bien, vámonos, su lechita, ¿qué tratará de hacer ahí? Se cubre bien. Vámonos, buen command grab rapidísimo de parte de Kula, llegando y obligando a Lokov a que utilice su último personaje. Va a tratar de evitar el empate sí o sí. ¿Cómo estás, Mex? Julián López y Alejandro Vázquez, buenas noches. También a Raxo, que anda por aquí. Aquí entra bien, perfectamente, con el autocombo, señoras y señores. Bien ejecutado, bien pensado y bien aplicado de parte de Lokov, que se pone las pilas 2-2 y ya estaba cerca de llevarse la victoria Lokov. Pero no les voy a spoilear por si no han visto la reta. Véanla, porque la neta estuvo bien chingona. ¿Cómo estás, mi estimado Goku? Saludos a mi amigo Goku GDL, que anda por aquí saludando. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches, qué bueno que te pasas por aquí. Ya andamos aquí nuevamente haciendo esta transmisión, haciendo hoy una nueva sección que se llama Reviews, que nadie pidió, porque nadie pidió este review, pero yo lo quise hacer. Bueno, pues ya match point, tanto como para Lokov de llevarse la victoria y para el API de resetear y hacer esto, irnos hasta las últimas consecuencias. Vamos a ver qué sucede, no les voy a spoilear, así es que disfrutemos de este maravilloso encuentro de nivel, sin duda alguna, entre estos dos pedazo de jugadorazos. Qué buen reversal DP de parte de Kula. Y todavía ni ex. Sí, gracias, mi Leo. Qué buen antiaéreo de parte de Kula. Ahí vamos en el toma y Daka se lo regresa, Rapidísimo, la velocidad de la luz. Ahí se encuentra bien, lo baja perfectamente con esos 22 hits. Hasta ahorita Robert le ha hecho la maldad a Benimaru en el match anterior, no sabemos si en este lo logrará. Qué buena bajadita, No pagó pasaje y pues bueno, vámonos para abajo. Buena entrada.
Y aquí ya vemos un Kula que se da cuenta que no tiene recurso. Y a un Lokov que se atreve, ¿eh? Se atreve. Y lo que les digo nuevamente, chequen el marcador. 8 segundos. Y así se la llevaron prácticamente en la mayoría de match y la mayoría de rounds. Ambos no desperdiciando absolutamente nada. Pero viene Río, me parece. Es el personaje clave para Kula. Aquí se lo llevan Perfect, se estampan los dos. Híjole, intenso, porque aquí ya nada más faltaba un match para que Lokov se llevara la victoria sin estrés, sin preocupación. Pero tenía enfrente un hueso duro de roer, un Kula experimentado, un Kula que tiene una experiencia para sacar match que parecen imposibles. Una sapiencia para resolver de parte de ambos. Y aquí chequen lo que les decía yo en los match anteriores. Nuevamente, que buena entrada de parte de Lokov. Y todavía lo lleva a la esquina. Tiene para salir. No, lo estampa ahí. A nada dice. Híjole, lo encuentra perfectamente bien Kula. Lo va a entrampar ahí. Sí. ¿Será que le estampará? ¿Tiene para estamparle el segundo? No, se lo guarda. Va a tratar de buscar otra entrada. Y eso habla muy bien de la inteligencia de los jugadores. Porque bueno. Hubiera sido cualquiera, sin duda le hubiéramos estampado el Oso Koken en doble para dejarlo sobre las cuerdas, pero bueno, ellos saben perfectamente lo que hacen. Igual lo hemos visto, ¿no? Como por ejemplo en el Mundial, un Laia que, o sea, tenía el personaje, le quedaba poquito y podía haber hecho otra ejecución de movimiento y se guardaba las barras y nosotros así, digo, uy, ¿por qué no lo remataste, no? Pero bueno, solamente ellos saben por qué. Saludos Gustavo Paredes y María Obregón que andan por aquí. Gracias por acompañarnos, amigos. Pues ya tenemos el último personaje de Kula. ¿Será que logra sacar el reset? ¿O será que Lokov se lleva la victoria de manera contundente? Ahí entra, vámonos, sí, sí lo alcanza. Híjole, se pone complicado el camino. Este Benimaru, rapidísimo, entra. ¡Vámonos! ¡Ah, la maraca! Se da cuenta Kula que no va a ser suficiente con el DP o con ese movimiento normal y lo avienta en EX, logrando el objetivo que fue quitarse a este Yamazaki de enfrente. Último personaje para ambos. Match point de personaje y de juego para Lokov. Aquí entra perfectamente, se le queda viendo. ¡Vámonos! Entra bien Kula. ¡Ah, su máquina! Ahí entra con level 2. No lo pescó, podía haberle hecho el OTG. Lo baja de manera grosera. Híjole, se pone ahí este intenso porque ya estaba prácticamente para firmarla. Ya tenía ahí para meter el balón, habiendo esquivado al portero. Pero no contaba con la astucia, como diría el Chapulín Colorado. No contaba con la astucia de este jugadorazo que ahí se rueda. ¡Híjole! ¡Santa María, Madre de Dios! Y termina, así terminó este match que fue un reset, donde Lapi le niega la victoria de manera consecutiva y contundente, obligando al reset de este encuentro. Y ahí vemos, vamos a ver si se toma un respirito, qué va a pasar, qué misterio habrá. Nuevamente aquí, esto se pone... Ahora sí se pone 0-0. Es un reset de match. Y ahora sí ya el que logre hacer sus 3 puntitos de manera consecutiva es quien se va a llevar la victoria. Estuvo muy cerca Lokov. Estuvo a nada, pero pues bueno, no tenía enfrente a cualquiera. Tenía enfrente a
Cula. Saludos también para Abel Inception, Marco Aurelio, que anda por aquí, uno de nuestros amigos que ha mandado videos para subirlos. Y también a Jesús Daniel Valenzuela Bainori, que anda por aquí. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Pueden comentar ahí en el chat, es gratis y no les cobran nada. Díganos qué les pareció este match, qué les está pareciendo este review. ¿Quieren dejar algún punto de vista o algo que ustedes hayan notado que nosotros no vimos en el match? Pueden hacerlo ahí en el chat, Y pues bueno, continuamos. Reset, True Graph Final. Lokov enfrentando a Kula contra Lokov. Replanteamiento, Robert ahora enfrentando a Yamazaki. Se me hace interesante, porque hace rato Robert le estaba haciendo la maldad a Benimaru y se da cuenta Lokov que prácticamente estaba llegando completo Robert y con Yamazaki era con quien lo terminaba por despachar. Aquí le avienta como primer personaje a Yamazaki. Pero vemos a un Api que también se acomoda, un Kula que también se acomoda a lo que le proponen. Ahora, si ahí entra, no tiene para cancelar con el especial. Y vemos que un Kula que ya está nada de irse, se atreve, le logra hacer todavía un dañito. Quedaron, 20 segundos, le benefician un poco, no mucho. Ahora vemos nuevamente un replanteamiento de orden. Ahora vemos un Benimaru en segundo lugar, que ahí entra con todo, loco. Cheque nada más el daño que le hace, brutal. Ay, santo Dios, ahí está a punto de trabarse. Notori Art, ¿cómo andas? Buenas noches, Roberto Moreno Aguilar, saludos bandita. Ahí lo encuentra perfectamente, lo entrampa con el Grab EX, combito, hamburguesa, papas, refresco y postre, señores y señores, combo completito. Mirror Match, Benimaru contra Benimaru. Vamos a ver si el Benimaru de Lokov, cuál de los dos es más corriente y cuál tiene más electricidad. Vámonos, ahí está, demostrándonos Lokov que el de él es más potente. 15 hits, ya al borde del knockout, el API. 4 barritas, cuidado, porque una entradita sería buena, Vámonos, ahí está ya. Ya solamente era de trámite. No se iba a arriesgar para nada. Era preferible que se estampara un golpe y se hicieran daño los dos a que ligara un daño innecesario. Pero ahora viene Ryo Sakazaki, señoras y señores. Cargado. Híjole. Completito, Todo el cartucho. Las pilas al 100%, bajan. ¿Qué onda, mi Dogor? ¡Arriba las Águilas! Fabio Otero, buenas noches. Bastante pensantes ambos jugadores. Vamos a un Api que está buscando una entrada aquí. War Cancel bien aplicado de parte de Lokov y se estampa, eso es lo que les digo. O sea, prefiere llevarse un daño pero conectar y no quedar a expensas de poder recibir un combo. Muy inteligentes los dos. Guardando la distancia, sí. A 3/4 de pantalla, vean ahí a Lokov siempre retrocediendo con ese mini salto. ¡Ah, qué buena de parte de los dos! Se pasan del mini salto, muchachos. ¡Vámonos! ¡Ay, sí! De una vez todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque enfrente todavía tenemos un personaje completo que es Jis Howard. Va a entrar sin barras Kula, pero bueno, sabemos que Ryo es un personaje que de a poquito te puede ir picoteando sin necesidad de las barras. Pero mucho cuidado porque este Jis Howard tiene más que suficiente para dejar al borde del knockout, sobre las cuerdas.
apabullado este río. Ay, qué arriesgado. Qué arriesgado, ¿eh? Vámonos. Vamos, se lo devuelve, vámonos, ahí está. Mark Cancel, la primera barrita que apenas se había llevado se deshace de ella. ¡Ah! ¡No, güey! No se acordó, Kula, que ese movimiento es... No sé cómo le llaman, de 180 grados. Se lo atiza, se lo estampa. No se lo esperaba, ni yo me lo esperaba. Si en lugar de haber... corrido, hubiese hecho el minisalto como acostumbran muchos a castigar los DP fallidos, otra historia hubiese sido en este match. Pero bueno, aquí vemos a un Yamazaki que en este reset se pone adelante del match. Y todavía tenemos tiro, bandita, todavía las emociones están a tambor batiente. ¿Por qué? Porque yo sé lo que les digo. Si ya lo vieron, chido. Y si no, disfruten nada más esta verdadera joya que nos dejaron estos dos jugadores. Y regresa, señoras y señores, Jis Howard de parte de Kula. Híjole, no sé por qué, pero se me hace que había hecho buen trabajo Jis. A mí se me hace que había hecho buen trabajo en el match anterior. Perdón, Robert. No sé por qué lo banquea. No me parece que incluso en el primer match de la final de Winners haya funcionado Jis. Vimos en la primera parte de la pelea, bueno, al menos en dos match que no. Metió a Robert, hizo buen trabajo. En el match anterior hizo buen trabajo. Y bueno, aquí me lo banquean. Pues vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Creo que aquí se trabó la sala, medio recuerdo. Así es que vamos a ver cómo es el reino del revés, diría Chabelo. A ver, 17. Sí, se traba, así es que espérense, vamos a... Ahí está, nuevamente. Ando buscándola para hacer la sala. Hola Noé Baruch, Cristian Romero, ¿cómo están? Buenas noches. Ahí está, ya. Ya se quita de que se vuelva a reanudar esta reta, que pura calencha, pura calidad. Recordemos que ya este es la verdadera Grand Final, la True Grand Final. Kula sacó el reset de una manera impecable, de una manera formidable, obligando a que se extendieran hasta estas instancias. Lokov llevándose el primer punto. Un replanteamiento de Kula que no sé qué pase o qué está pensando o qué pensó en ese momento. Me parece Robert fue quien marcó la diferencia. Pero bueno, nuevamente aquí, a pesar de que hubo la caída de sala, vuelve a confiar en Jis Howard. Pues vamos a ver por qué lo metió, porque hasta ahorita no sé por qué. Así es que no recuerdo bien ya el match. Pero creo que Robert, insisto, estaba haciendo buen jale, Round one, ready? Pues vamos a cambiar aquí al Robert, porque ya no está Robert. Vamos a meter al Gansos. ¿Cómo estás, Iván Flores? Buenas noches, amigo. Qué gusto tenerte por aquí. A ver, vamos a ver. Pues hasta ahorita no, No está haciendo nada este Jis Howard de parte de Kula. Muy superior de principio a fin, desde varios match anteriores al Jis de Lokov. Ahora, callándome el hocico, ahí está, para que veas que sí sé qué hacer
con este de morado, no porque haya llegado tarde, sino de traje morado. Vamos a ver qué puede hacer, porque esto está a tambor batiente y ninguno de los dos quiere ceder terreno porque la abuela no dejó escrituras. Redfuken y Chipfuken, el jefe de la mafia y el Al Capone de la mafia. Vámonos. Y al final termina bien, bien el Giz de Lokoff al final, sacando la casta el Giz de Kula, pero bueno, Robert me parece había hecho más. Yo sigo insistiendo en el Robert, ¿verdad? Nuevamente vemos un Benimaru en segundo lugar y a un Río que va a tratar de cerrar. El Kula no queda mal parado, se da cuenta, bien, se da cuenta Kula, castiga perfectamente al Lokoff. Y me parece este es el tiro por el cual Kula cambia de lugar a Río, porque no me parece que le estaba funcionando, porque lo traía a distancia Yamazaki. Una entrada para cada uno, tanto como para Kula como para Lokoff. Y ahí queda en la orilla, pero muy inteligente Kula, quitándose la presión. Ahí está. No le salió, Vamos, ahí lo encuentra perfectamente. Venga, para que se entretenga. Sale de manera elegante de la esquina. Vámonos. Híjole, pues aquí ya cerquita, del Lokoff de anotarse el segundo punto. Ya van a llenar, sí, casi medio personaje. Y un Api con dos barras y con un Río Sakazaki peligrosísimo de principio a fin, como lo hemos visto en match anteriores. Ahí queda mal parado, aprovecha y se da cuenta el Api, lo entrampa, vámonos. Y con eso va a tener más que suficiente para tener que disputarse esto. El empate, ¿será el empate o el pase, el segundo punto de manera consecutiva para Lokoff? Pues no me acuerdo, veámoslo a continuación. ¡Vámonos! Sí, a fuerza. Sí. Desde el principio le está castigando el poder, el Koken. Y hasta ahorita, solamente en una ocasión, Kula se lo ha quitado cuando le aplicó el nivel 2 de mazapanazos. Pero hasta ahorita bien por parte de Lokoff, que ha sido por el tanque y queda mal parado. Aprovecha bien el API. Le va a estampar cual. ¿Nivel 2? Sí, vámonos. De una vez nivel 2. ¿Para qué? Para dejarlo al borde del knockout ahí. Pues no tanto, no le hizo tanto daño. Ahora que insiste, mira qué chulada, qué fluidez, qué rapidez. Luego el movimiento y una velocidad para sacar de parte de ambos, Híjole, 22 segundos quedan en el marcador y ninguno de los dos está cediendo absolutamente nada. Lokoff tiene dos barritas para usarlas en un guard cancel, ya sea para escapar del ataque o para rebotar. Ahí se lo gasta media barra con ese EX que no logra dar en el objetivo. Un Api que trata de insistir. Ahora retrocede perfectamente. Me entra Lokoff, cancela con nivel 1. Lo tiene ahí. 3 segundos, se va a acabar, señoras y señores. Ya no tiene nada que arriesgar, nada que perder. Y se va. Ajá, qué buena, Se da cuenta Lokoff. Comete un error brutal, Kula. Tiene los recursos para castigar y aprovecha de manera correcta Lokoff. Y viene porque tan solo ahorita ya está nuevamente a match point Lokoff. Estaba a un punto de llevarse la victoria. Nuevamente vemos que se van a la selección de personajes. Ya me parece. Ahí por ahí se dio cuenta de algo que puede moverse. Y ahora sí le cambia la jugada, Le cambia la jugada a Lokoff.
Y vamos a ver qué pasa, señoras y señores. Vamos a ver qué pasa. Saludos a Cristian Abundis y gracias a toda la bandita que anda por aquí acompañándonos. Los saludos, amigo Pochopín. Agradeciendo a las personas que están aquí. Gracias de corazón por acompañarme a esto y no dejarme solo hablando como Merolico nada más. Como Merolico vendiendo colchas que nadie lo pela. Y pues bueno, continuamos con este tiro, señoras y señores. Lokov enfrentando a Kula, Kula contra Lokov. Ambos disputándose el pase al Evo Las Vegas 2024, patrocinado por Dreamersports en colaboración con MDC. ¡Vámonos! Y ahí lo va a pescar, no, va, sí. Hace el hard knockout y sabe que tiene la ventaja, pero bueno, aquí no la aprovecha, se quita bien la presión. White Cancel quitándose ahí de encima a su contrincante, a su rival. Lo encuentra con ese combito de débiles. Bien por parte de Lokov, ahí queda mal parado con ese minisalto. Aprovecha, mete todo el combo completito, el lápiz, sencillito y carismático, pero eficaz y certero. Nuevamente duelo de Mirrors, Geese Howard. El gran jefe de, no de ninguna tribu, ¿no?, sino de Fatal Fury. Padre de Rock Howard, enemigo de Terry Bogard. Ahí está, se lo devuelve. Vámonos, sí, ya. Ya no se podía arriesgar, ¿por qué? Porque tenía dos barritas. El API, el Kula, se da cuenta, Lokov. Y termina rematándolo con ese OTG de agarre. ¡Ay! Híjole, lo precipitó. O el Kula retrasó la patada. Se vio chingoncísimo, ¿eh? Vámonos. Qué buena, libre el daño completamente, ¿eh? Ese counter fue clave, ¿eh? Porque de ahí como que me le bajó tantito, se equivoca de manera precipitada, lanza ese advance strike que no da en el objetivo, no le da a nadie, solamente a una mosca que seguramente andaba pasando por ahí. Y obliga a Lokov a llegar a su último personaje, pero tenemos a dos de parte de Kula. Ahí entra perfectamente, cancela con nivel 1. Vámonos, 8 hits. Bajan. También lo baja, dice, si tú sabes, yo también. Ahí tenía la entradita, lo croceó muy bien, pero no alcanzó a conectarle de más. Castigo. Saludos, Iván Medina, Cristian Abundis y a toda la bandita que anda por aquí. ¡Vámonos! Se da cuenta que tiene la posibilidad, castiga, y con esos 10 hits, el API, Kula. Saca su primer puntito, le niega la victoria de manera consecutiva a Lokov. Y vámonos a ver si ya en esta ocasión firma y sella con broche de oro Lokov, o el API le complica la noche y le niega la existencia. Get ready for a battle of titans. Round 1, ready, go. Vámonos, predictable de parte de Lokov. Pues ya nada, de llevarse la victoria a Lokov. Pero tenemos enfrente un Kula. Que si. Vaya que vendió carísima la derrota, ¿Cómo está el Yazahed Lugo? Buenas. Vamos.
vámonos, no quiere nada ya, no quiere saber absolutamente nada, Lokov, de Lapi. Quiere ya, ya llevarse la victoria, viene Benimaru, venimos con un Giz ya con la mitad ahí con el patadón que me le acaban de atizar en el océano. Vámonos, qué buena entrada, qué buena. Haciéndola de lujo, haciéndolas de sexto año, haciendo el yogo bonito al puro estilo de Brasil del 2002, el yogo bonito. Oh, no te pases de lanza, desde donde lo agarró, O sea, lo jaló bien pasado de lanza, está súper lejos. Bastante precavido Lokov y Kula entre que corre y retrocede buscando la entrada, pero queda mal parado y completamente a merced de ese Lokov que la tiza en nivel 2, lo deja bastante herido. Pero aún así, de a poquito, pero va a tratar de rasguñar a su rival para no dejarle toda la chamba a Río. Arriesgado, sigue tratando de finiquitar esto. El Apion que va perdiendo, pero está retrocediendo, queriendo encontrar una entrada. Aquí se tiene que deshacer de una barrita, loco. Ay, por poquito, vámonos. Ah, no le dio. ¿Qué pasó ahí? Híjole, se acaba el tiempo, qué buen tiro. Pues ya último personaje para el API. Bien, Yamazaki, que ya no tiene nada que perder. Híjole, se regala ahí con ese DT Kula. Y tiene para hacer daño. Híjole, santo Dios. Aunque ahí me lo manda a media pantalla. Ya nada de irse. Nuevamente lo conecta con ese patadón al estilo arte marcialista de parte de Yamazaki. Ahí le aplica el poder nuevamente. En dos ocasiones se lo repite. Final round, ya, señores y señores, está cerquita y con los recursos más que suficientes de Lokov para ya quitarse la prisión. Pero híjole, qué buenos reflejos, rapidísimo ese DP. Lo concreta con nivel 1, aunque ahí se lo termina regresando Lokov en EX. Ya con un que 25%, 30 de vida, ya a nada de irse. Una barrita para Río. Y ya un Benimaru que no se va a arriesgar a recibir daño. Ya esto es de trámite, son 33 segundos, lleva ventaja en vida y ya casi en barras. Ahí está, dos barras. Se pela, se deshace de una. Tomando distancia y aún así el API ya se dio cuenta que tiene la desventaja, pero no quitando el dedo del renglón, Sabemos que el API donde pone el ojo pone la bala, así es que cuidado, porque un despedito, vámonos, se quita la presión ya, 10 segundos a punto de irse. Híjole, lo engaña, qué buena manera de engañarlo, ahí está. Cancela con nivel 1. Híjole, esto se va a poner igual los dos. Retrocede. No sé por qué le intenta hacer el pastelazo, señoras y señores. ¡Ah, su perra madre, papi! ¡A huevo, papá! Y bueno, vamos a ver esto. Que esto. Ah, esto es oro, señoras y señores. Esto. Buena, papi. Disfruten ustedes. No mames. Como lo disfrutó.
No, no mames, mijo. Qué buena. No, no mames, güey. Qué momento tan más... A huevo, ganamos, ganamos, papi, ganamos. Así es, qué, ah, qué, su puta qué momentazo, madre, mijo. Bien, 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 a huevo, ya, ya voy a cortarle. No, vale, verga, buena, buena, ya deshazte todo el pinche estrés, mijo, no mames. ¡Ah! Qué buena, eh. Arre, contra arre, jale bajo, porque sí, ya arre estoy bien mamado, que gracias, gracias a todos, no mames, mijo. Ah, su puta madre, güey. No, imagínense el estrés, ¿no? Verga, el estrés, gracias, la tensión, Terminó la pinche pesadilla, bebé. Vean esos manos, logramos, está... Lo logramos, como tenso, ¿verdad? Como... Su perra madre, mi bebito hermoso, gracias, gracias a todos, gracias, gracias, bye, pinche bebito. Gracias, güey, gracias, no mames, güey. Gracias a todos, no mames, déjame. No mames. Ah, yo dije, ya valí verga, güey. Dije, ya y valí sí, verga, güey. A vi nada. El hueco, tenía el pinche ultra instinto así a menos un segundo y vi el hueco y gancho, chingas. Lo vi, güey, se lo vi en cámara lenta el walking, güey. Ahí dije, entra el gancho, güey. Ay, güey, no mames, güey. Híjole, sí, yo también pienso, no sé por qué el lápiz se precipitó, gracias, y gracias, terminó siendo ese, gracias, el Koken. Gracias, gracias, de verdad, muchísimas. Llevaba una ventaja muy poca, tal vez si hubiese quedado parado. No tenía barra para huir, en dado caso que Lokov le hubiera intentado atizar un EX. Pero al final... Trata de... No de chipearlo, sino trata de tomar distancia, pero se olvida de que Lokov tenía el recurso. Y el DP no sé a cuántos frames sale, pero me parece es uno de los DPs más rápidos que hay en el KOF. Y terminó quitándole el match, o sea... Híjole, esto ya era para extenderse, y al final le salió bien el trabajo a Lokov. Se rifó, sin duda alguna, no por nada es considerado top 3 de aquí de los mejores jugadores de México. Entonces, pues, muchísimas felicidades a Lokov, enhorabuena por su pase, por haberse ganado su pase de esa manera histórica y contundente en contra de Kula. Ganó Lokov, solamente era un review, amigo, de esa manera contundente y legendaria, ¿no? Y quise hacer este review con la autorización de los organizadores del evento para guardar este bonito recuerdo, ¿verdad? Ahorita sabemos que aquí en el azulito no tienen caducidad los videos, entonces lo vamos a bajar para subirlo a la roja para que tener este bonito recuerdo de parte de su servidor, porque bueno, ahí está el original, ¿verdad? Con los narradores originales, pero ya que hubo chance de hacer esto, pues lo quise hacer. Entonces, por mi parte es todo, gracias a todos los que nos estuvieron viendo, a los que nos estuvieron acompañando. Mi nombre es, como lo dice aquí abajo, Pochopín. Que pasen una bonita noche, espero verlos aquí nuevamente en otros live para echar cotorreo y para pasar un rato agradable con ustedes, echando retas, revisando videos, subiendo contenido y todo. Que Dios me los bendiga, los quiero mucho, mi corazón de Peña Nieto. Adiós.